buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Eduardo García. El día de hoy vamos a conversar con un gran profesional, Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Es sociólogo, doctor en ciencias políticas, catedrático en casi una decena de las principales universidades allá en México. Carlos Manuel, muy buenos días. Buenos días, Luis Eduardo. El día de hoy vamos a conversar sobre una noticia que ha conmocionado toda Latinoamérica, en especial al hermano pueblo ecuatoriano, que ha sido el asesinato del señor Fernando Villavicencia. Desde acá, nuestro más sentido pésame, estamos totalmente indignados y nos sentimos, digamos, comprometidos con toda la familia que ha sentido esta lamentable pérdida, ¿no? Una persona de 59 años, sindicalista, periodista, asambleísta de Congreso, ¿no? Tenía 2 años ya en el Congreso, luchador contra la corrupción política y empresarial, ¿no? Enemigo declarado de Rafael Correa, del crimen organizado, ¿no? En especial el narcotráfico. Con más de 260 investigaciones realizadas casualmente a Rafael Correa y, digamos, también con una declaración prácticamente, digamos, de guerra que le hizo a los cárteles de la droga, ¿no? Tanto mexicano como colombiano y diferentes ambientes de ilegales, como puede ser la minería, la tala, ¿no? Entonces, digamos, fue una persona que luchó. Y que bueno, lamentablemente no le dio la vida para llegar a poner adelante los objetivos que quiso haber puesto. Una primera pregunta, Carlos, sería, ¿cuál crees tú que puede ser el problema de fondo, ¿no?, que evidencia este asesinato de Fernando Villavicencio? Bueno, pues como bien has explicado, es una situación muy lamentable que no es nueva en la política latinoamericana. Hay una larga tradición en América Latina de violencia política, sobre todo vinculado a asesinato de candidatos en procesos electorales. Estoy pensando, por ejemplo, en México en 1994, el asesinato del candidato Luis Colosio, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y en Colombia ya también hemos asistido a múltiples asesinatos, a la violencia política en elecciones sobre candidatos. Esta situación ecuatoriana, el asesinato vil del candidato Fernando Villavicencio, desde mi punto de vista responde a factores estructurales. Digamos que la explicación de fondo yo la encuentro en dos perspectivas explicativas. Una que podríamos decir que es estructural, mucho más sistémica, que tiene que ver con la debilidad del Estado y las instituciones políticas en las frágiles democracias, podríamos decir andinas, especificando la región, aunque en general podemos verlo en América Latina, en cualquier país. En el caso, por ejemplo, ecuatoriano, un Estado crecientemente frágil, débil, que ha sido usado como un instrumento de polarización. Vemos que Guillermo Lasso es un presidente empresario de derecha, pero que anteriormente hay un proceso importante durante los 10 años que tuvo Rafael Correa en el poder y la orientación hacia esta noción, digamos, progresista, socialista, cívica, que le dio Correa. Implicó, digamos, un proceso de polarización importante que después con Lenín Moreno tuvo su momento, y vemos la volatilidad del electorado ecuatoriano, con este giro a la derecha de Guillermo Lasso, pero también tiene que ver con la débil institucionalidad de los partidos políticos en el Ecuador.
Es decir, ese es un componente, podríamos decir, estructural, sistémico, un Estado que cada vez se debilita más y esto se refleja en la agenda electoral profundamente, enfáticamente anticorrupción, crítica de este Estado, cooptado por el narcotráfico regional. Claro, esta crítica del candidato implica una percepción, generar una percepción pública de fragilidad del Estado y de las instituciones políticas, así como de los actores que están en el poder en estos momentos. Y por otro lado, no podemos olvidar la creciente penetración, el dominio territorial o la extensión de la capacidad de acción del narcotráfico en Ecuador. Ecuador está entre dos países grandes productores de cocaína, Perú, Colombia, y no es un fenómeno tampoco nuevo en la prensa local la creciente presencia de ciudadanos extranjeros o de actos de violencia asociadas al narcotráfico. Entonces, yo creo que estos dos factores son fundamentales para entender el porqué del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, como bien decías, su agenda electoral, su proyección electoral era un candidato profundamente antisistema, crítico. Digamos que el tema más fuerte que trataba continuamente era el tema de la corrupción, la guerra declarada a los cárteles, al narcotráfico, al crimen organizado y a ciertos sectores importantes de la economía ecuatoriana, muy poderosos como el petróleo, la extracción de petróleo y específicamente a la debilidad del Estado ecuatoriano. Yo creo que ahí está un poco la explicación. Una pregunta, y entrando un poco por el primer punto que tú has mencionado, el debilitamiento de las instituciones y el debilitamiento en sí de la democracia, no solamente diría yo en Ecuador, sino también a lo largo de toda la región. ¿Tú crees que ese debilitamiento es fruto del azar? O tal vez, digamos, existe una agenda escondida, digamos, de intereses terceros que podrían estar detrás de ese debilitamiento de las instituciones, porque, digamos, como dice el dicho, en río revuelto ganancia pescadores, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que en general, si uno revisa la historia política de América Latina, uno de los rasgos en los estudios, digamos, que se han trabajado es lo que se conoce en la literatura como path dependence, es decir, los patrones configurativos históricos de los marcos institucionales. Hay una fragilidad implícita. Fueron jóvenes repúblicas que surgen con élites oligárquicas y con deformaciones y que incorporaron como parte de su funcionalidad, reglas informales que hemos arrastrado históricamente. Es decir, coaliciones estratégicas entre sectores empresariales, comerciantes y cúpulas políticas o élites políticas y sectores militares, o ciertas prácticas que también perduran en la política latinoamericana, como el clientelismo, el dinero en la política, la compra de votos, también aprovechando estas condiciones permanentes de desigualdad, de pobreza marginal en ciertos sectores. Entonces, no podemos esperar en la política contemporánea, en las democratizaciones de la región, instituciones fuertes, un Estado fuerte, eficiente, con una democracia que permita o que garantice una democracia estable de calidad. Entonces, yo creo que hay un componente histórico importante que arrastramos, pero como tú bien dices, el factor contextual, el contexto geopolítico actual
es un componente también importante para evaluar cómo disminuye la calidad de la democracia en la región. Esto no es nuevo, esto si revisas, por ejemplo, el Latino Barómetro 2023, verás cómo Ecuador está entre los países donde de 10, 4, prácticamente el 50%, no valora positivamente la democracia. Entonces, esto tiene que ver con un componente que no es institucional, pero que es fundamental, que es la ciudadanía, la percepción del ciudadano sobre la democracia como forma óptima de gobierno. Correcto. Entonces, lo ves ahí y ves que el problema es mucho más complejo. Pero repito, porque ahí no he terminado el argumento, el contexto geopolítico es muy favorable para... hay un proceso de creciente que conocemos de debilitamiento de los componentes funcionales liberales de las democracias. Hay quien habla de tendencias iliberales, autocratización creciente, aún en democracias consolidadas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en países de Europa del Este, Polonia, Hungría, que habían optado por la democracia, por el mercado, y que han tenido procesos de autocratización y debilitamiento ciertos en nuestra región. Vale la pena sencillamente llamar la atención sobre la emergencia creciente de ciertos liderazgos populistas que aprovechan este contexto también, y el contexto nacional específico de desafección, de desencanto, y la ineficiencia también de políticas públicas históricas y el malestar acumulado de ciertos sectores para enarbolar agendas que después se convierten en políticas públicas excluyentes, polarizantes, ultranacionalistas, etc. Entonces, esto finalmente debilita la democracia. Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, este clientelismo político, digamos, que nació de parte primero de los líderes políticos de aquel antaño, ¿no? Hizo nido muy cómodo en la población y la población se acostumbró a ese clientelismo político, ¿no? A esas dádivas, a esos gestos, ¿no? Hoy por hoy, las personas, digamos, muchos nos sentimos afectados, nos sentimos furiosos, ¿no? Pero no sabemos cómo salir de este clientelismo político, ¿no? Quizás más adelante podríamos hablar tanto de dos conceptos que se están trabajando ahora bastante, ¿no? Uno es el liderazgo político y otro es el liderazgo ciudadano, ¿no? El liderazgo político tiene que ver con las personas que quieren hacer realmente un trabajo en la política. ¿Qué es el liderazgo realmente político? ¿Cómo salir del clientelismo? ¿Y qué es lo que nos toca al resto de ciudadanos? ¿Qué es ese liderazgo ciudadano? Sin embargo, también, y mucho de lo que has dicho casualmente es consecuencia, o todo lo que has dicho es consecuencia de ese clientelismo político, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, Correa, como lo mencionabas al inicio, él sacó a Estados Unidos, al ejército, al apoyo, digamos, de Estados Unidos, de Ecuador. Y como consecuencia de ese retiro de las fuerzas, ¿no? De americanas en Estados Unidos, comienzan todos los cárteles, ¿no? A hacer su arribo de manera tranquila, de Colombia, los más cercanos, de México, digamos, sacaron al custodio y dejaron la puerta abierta para que todos los otros cárteles se puedan meter. Como consecuencia de esto, y no solamente cárteles, crimen organizado, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, estamos viendo que la consecuencia de eso se revela en lo que ha pasado hace más de 48, un poquito más de 48 horas. Sin embargo, he estado viendo los últimos avisos, ¿no? Y al parecer, Luisa González, que es la candidata pro Correa, la candidata del correísmo, que estaba, digamos, en la primera posición, ¿no? Recordemos que las elecciones son el próximo domingo 20 de agosto. Al día de hoy, al parecer, digamos, la intención de voto de Luisa González ha caído al piso.
¿Por qué? Porque la gente, digamos, está totalmente indignada. Vamos a ver, digamos, si es que esta acción realmente significa un dispararse en el pie al correísmo, ¿no? Ya se ha identificado a los líderes intelectuales, ¿no? Todavía la prensa no ha dado información. Bueno, el gobierno realmente no ha dado información, pero digamos, vamos a ver cuál será el efecto. ¿Cuál consideras tú que puede ser el efecto de este atentado, digamos, en la economía, en la sociedad ecuatoriana frente a unas elecciones que no van a ser postergadas? Las elecciones van o van el 20 de agosto. Sí, ¿Cuál es tu lectura? bueno, yo creo que debe tener un efecto. En México en 1994 tuvo un efecto que no fue, digamos, muy, digamos que favoreció a un candidato, al candidato sustituto del PRI, porque en el contexto político aquel era el candidato más moderado, fue el candidato más moderado que capitaliza el impacto negativo del crimen político. Del candidato Luis Donaldo Colosio, que era el candidato puntero. Entonces, izquierda-derecha tenían agendas, digamos, mucho más reformistas, mucho más fuertes, y ante el impacto de aquel asesinato, pues este candidato que emerge llama a la calma, a recuperar más las instituciones, etcétera, y fue favorecido. En el caso actual de Ecuador, no sabría decirte en detalle, pero estoy absolutamente convencido que va a tener un impacto tanto en la legitimidad del gobierno actual como en la percepción que tiene el electorado mediano, promedio, sobre los candidatos actuales. Bien decías que ha bajado la percepción positiva sobre la candidata puntera de Rafael Correa, ¿no? Del movimiento de la heredera del movimiento de Correa, y esto evidentemente está en movimiento. Mucho va a depender cómo la decisión de voto o la distribución de preferencias y decisión de voto para el 20 de agosto va a estar, creo yo, en función de cómo se maneje la información respecto a el acto. Es decir, quiénes podrán o hacia dónde apunta realmente la responsabilidad de este acto. ¿Qué vínculos podría tener? Ahorita dabas un elemento que es importante. Puede haber un porciento del electorado que con esta información que decías, el responsable de haber sacado la protección norteamericana del territorio ecuatoriano en un espacio geográfico continuamente acechado por tráficos de cocaína y de drogas, fue Rafael Correa. De ahí viene. Si 1% del electorado procesa esta información, pues evidentemente desplazará sus preferencias a centro derecha, a los candidatos de centro derecha, candidato sustituto o los otros candidatos. Creo que por ahí vendrá el impacto. El impacto de la información que se genere en estos días va a tener un resultado muy importante, pero un impacto importante en la decisión de voto. Pero no podemos dejar de mencionar que estos factos generan una percepción de crisis generalizada. Y esto podría tener, por ejemplo, un impacto importante sobre el abstencionismo en ciertos sectores. Desafectos que lo vean como un acto más del caos, de la poca capacidad de gobernabilidad del Estado y, digamos, abstenerse. Entonces, puede, en general, podríamos decir al día de hoy que el efecto de este acto para la política ecuatoriana será un efecto negativo. Incertidumbre, desafección, abstenciones o incluso movilidad, volatilidad, puede incidir también en la volatilidad electoral, cambio de percepción en ciertos sectores importantes del electorado. Y
Bueno, también está en juego la capacidad del Estado para restituir la confianza. Recordemos que esto genera un efecto doble. Es decir, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Guillermo Lasso ahora para encontrar, explicar creíblemente el acto y restituir la confianza, algo que tiene un costo muy alto en estos momentos al electorado? Ahora, han habido gestos que tampoco no han sido buenos, ¿no? Como que el asesino, digamos, haya fallecido prácticamente en la puerta de la comisaría. Tú como sociólogo te pregunto, y es una pregunta, creo yo, no solamente a nivel de Ecuador, sino endémica a nivel de Latinoamérica, ¿por qué por lo general la población no toma una posición activa contra la zozobra, el miedo? ¿Por qué normalmente la gente se retrae, ¿no? Y debiendo como población, digamos, tomar una posición activa? ¿Qué podríamos hacer también? Sí, eso tiene que ver fundamentalmente con la cultura cívica, con toda la trayectoria de la historia de la politización de la sociedad civil, que en cada país es diferente. Tú conoces que la región andina no es la región, digamos, que esté a la vanguardia en América Latina en cultura cívica, en participación política. Si lo comparamos, por ejemplo, con otras democracias como Chile, como Argentina, como Uruguay, eso tiene que ver también con esta historia configurativa de las instituciones y con los espacios de participación que le han sido permitidos. También con la historia, con los ciertos eventos en la historia política de los países, golpes de Estado, inestabilidad. Hemos visto en otros momentos lo que ha pasado en Bolivia, lo que está pasando actualmente, la crisis institucional en Perú. Ecuador tampoco ha sido un país, antes de Correa, podríamos decir, demasiado estable. Te decía dos características institucionales: alta volatilidad electoral y baja institucionalización del sistema de partidos, partidos pequeños, flexibles, asociados a liderazgos y caciques ocasionales, que no permiten una selección óptima de los mejores liderazgos, franjas muy, muy ad hoc al clientelismo, manejables. Entonces, yo creo, volviendo a tu pregunta central, tiene que ver con la calidad de la ciudadanía. Un gran déficit en América Latina, en el cual tenemos un gran déficit en América Latina. Y esto tiene que ver con la capacidad histórica de las instituciones políticas, aún en la democratización, para incorporar al sujeto, convertir al sujeto en ciudadano. Es decir, es lo que se conoce en la literatura actualmente como agenciación, convertir en agencia, con capacidad de decidir, de accionar a partir de reflexiones propias y de generar empoderamiento. Y esto tiene que ver también con la historia organizativa, con la capacidad asociativa de la sociedad civil. Una sociedad civil robusta, fuerte, que genere una sociedad que se estructura en redes asociativas, ya sean de actividades diversas, deportivas, recreativas, religiosas, culturales, tiene mayor potencialidad para que ese asociacionismo se convierta en una capacidad de asociacionismo político y de acción colectiva en la política. Y esto, ahí tenemos un gran déficit en América Latina. La contracara del empoderamiento cívico y de la calidad cívica es, y de la agenciación, es la exclusión, la desigualdad extrema, la baja educación o el analfabetismo político, etc. Entonces, un ciudadano excluido es un ciudadano que no tiene incentivo, no tiene herramientas ni capacidad tampoco reflexiva para procesar y entender la información del entorno político y tomar partido. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? El clientelismo, te cambio el voto por aquí en México, por una puerta, por un sí, o la apatía,
o la, esa vida informal fuera de las instituciones. Entonces, ese es un gran problema. Yo, la primera diálogo que tuvimos comentaba de que la democracia no solo tenía que ver con los diseños institucionales, también con una, la creación, el desarrollo de una cultura cívica, una cultura política que tenga que genere incentivos para el asociacionismo, la organización y la acción colectiva en el espacio público. ¿Cómo poder lograr ese tipo de instituciones que refuercen la democracia, ¿no? Digamos, como idea, me parece estupendo. La idea es cómo poder generar, digamos, una corriente de demócratas, de patriotas, de personas responsables que a lo largo de nuestra región puedan ayudar a reconstruir, digamos, esa democracia, ese patriotismo, ese sentido cívico, ¿no? Y poder hacer, digamos, lo que tú dices, ¿no? Comenzar con asociaciones, comenzar con temas, no sé, inicialmente deportivos, lograr que las personas de los barrios se vayan organizando, ¿no? Porque, digamos, lamentablemente el crimen organizado está, valga la redundancia, está organizado, ¿no? En cambio, la población no está organizada. Entonces, ¿cómo luchar, ¿no? ¿Cómo hacerle frente a una organización delictiva organizada cuando somos una organización, o cuando, mejor dicho, cuando somos una sociedad no organizada, ¿no? Sí, es un gran reto, ¿eh? En México se ha tratado de pensar, de discutir si legalizar ciertas drogas y quitarle el control, no solo de la producción, sino de la comercialización y esa capacidad corruptora tan fuerte que tiene el dinero del narco. Se ha discutido mucho. Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con la eficiencia de las políticas públicas. Y sobre todo, seguridad social, atención a demandas primarias focalizadas, con políticas públicas focalizadas hacia sectores marginalizados. Darle atención a toda esa franja de ciudadanos que se sienten excluidos, que no ven la motivación para la participación en la política. Y bueno, el desarrollo, y ahí América Latina tiene una gran deuda también, de políticas públicas orientadas a la alfabetización, a la educación pública de calidad. Ese sería un componente muy importante. El estudiar o evaluar las formas óptimas de desarrollo económico para ciertas regiones, desde el punto de vista de desarrollar empresas legales que minimicen el impacto, porque el éxito del narcotráfico en ciertas regiones se debe en primera instancia a la ausencia del Estado. El narcotráfico aprovecha, es un ecosistema económico que genera, que le permite subsistencia a sectores excluidos. Y claro, cierto desarrollo mínimo, o tal vez la palabra desarrollo no, cierta subvención y cierta capacidad para dar respuesta a necesidades básicas en sectores poblacionales que no, donde no llega la mano del Estado. Entonces, ese es un componente también. Acá tenemos, por ejemplo, el problema en Sonora, en Sinaloa, toda esta franja, Coahuila, partes de Chihuahua, Durango, ahí está el triángulo de, y que son, también tiene que ver con las geografías, son zonas geográficas muy grandes en el caso mexicano. Básicamente yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad, es decir, es un llamado a hacer presencia, a desarrollar instituciones, a desarrollar obra pública focalizada hacia esos sectores. Acá, por ejemplo, también hay zonas de desplazados, pueblos que han tenido, porque no hay control, están bajo las manos del narcotráfico y la violencia ha llegado a extremos que el pueblo ha tenido que desplazarse completamente. Entonces, es dramático verlo, hasta dónde ha llegado el daño social, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente desarrollar económicamente
para confrontar o minimizar ese efecto abastecedor que tiene, proveedor que tiene el narcotráfico. Y en segundo lugar, esto tiene que venir acompañado de políticas de educación, educar, dar posibilidades de desarrollo a estos sectores, y independientemente de otras políticas que son más complejas, como la que te decía anteriormente de si el Estado puede tomar el control de la producción y comercialización de ciertos drogas con fines recreativos, pero ya eso es una discusión mucho más compleja, ¿no? En el caso latinoamericano. Correcto, correcto. Bueno, desarrollo en democracia, el DIT, Developing in Democracy, tiene casualmente un poco el objetivo constitutivo de poder apoyar a los diferentes países de la región. Es, como tú bien lo dices, digamos, el esfuerzo es muy grande, ¿no? El trabajo va a ser enorme y va a ser necesario, digamos, un aporte en conjunto de muchas instituciones, pero casualmente lo que buscamos es eso. Yo te quiero agradecer, Carlos Manuel, por tu tiempo. Esta discusión, sabemos que siempre en televisión, en video, el tiempo es corto, pero ha sido muy rico el aporte tuyo. Quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero agradecer también, quiero enviar un mensaje de solidaridad a todo el pueblo ecuatoriano. Agradecer al Open Government Hub, que también nos ha apoyado en el desarrollo de este programa, y a la institución Desarrollo en Democracia, DIT, al Development in Democracy, que hace posible estos encuentros, ¿no? Y nos permite ir logrando encontrar actores, como es tu caso, ¿no? Que nos permita ir construyendo mañana más tarde, digamos, una movilización en muchos de los partidos de la región para poder darle respuesta y solución, digamos, a esta falencia endémica, ¿no? Que nos agobia, ¿no? En la región de Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, seamos justos, pero al menos, digamos, nosotros podemos trabajar en los que nos compete. Muchísimas gracias, Carlos. No sé, dejo tus palabras para que puedas despedirte. Gracias, Luis Eduardo. Un gusto poder participar en estas conversaciones con el DIT. Gracias a ti, Andrés, a todo el equipo. Y sí, coincido que vale la pena reflexionar sobre todos estos temas en la región, obstáculos, limitaciones de la democratización frágil que está viviendo América Latina, porque eso nos permite, digamos, visualizar con mayor claridad problemas, pero también áreas de oportunidad, de desarrollo para consolidar la democracia regional. Un verdadero gusto y agradezco una vez más mucho la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. No se olviden de suscribirse. Nos vemos. En un nuevo programa.